Hola a tutti frutti, aquí una vez más con Morna, Morna di hola, hola. Y vamos a continuar con Terraria, así que vamos allá. Si no me equivoco tenía que hacer la casa, ¿no? Básicamente. Qué coñazo. Esperad un momento que me pongo un guante antes de jugar. Vale, me sigue gustando mucho esa luna que hay ahí en el cielo. La luna del cielo. Vale, me he mirado un poquito. Lleva tu primer gancho. Construye una casa. Bla 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 bla. Derrota. Smashing Puppet. Vale. A ver, el último de todo. Destruye todos los jefes de Terraria, 14, ok. Vale. Un total de 200 misiones para el angler. Pescador, ¿no? Sí. Uff. Vale. Ok. Bueno, hoy va. Me cae aquí, montar. ¿Tengo cuchillos? Sí, perfecto. Pues en un momentito. Toma, toma, toma y toma. Au. Y... ¡joder! No, ¿cuánto me ha quitado? ¿Nada? Venid, venid. Venid, venid. Toma, toma. Y toma. A ver cuánto me quita. Vale, me quita, me quita. No, sí, ya verá. Entre jiji, jaja. Adiós. A ver, basta hacer tonto. De momento, un poquito. Y hacer la casita, coño, que paso este aquí, ¿no? A ver, jeje. A ver. Estoy pensando, ¿eh? Desde aquí. Pum, 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 pum. Nos va a quedar una cosa muy rara, pero oye. Y pum, pum. Y luego por abajo puedo hacer lo mismo. O sea, voy a hacer una casa asterisco, ¿no? Casa asterisco. Venga, ¿por qué no? Sí. Claro. Lo que pasa es que debería subir la casa un puntito. O sea, uno más alto. Sí, debería subir la casa uno más alto. Vale, voy a hacer esto. Este tío tiene que moverse un poquito de aquí ya, ¿eh? Tiene un poco hasta los cojones. No llega más alto, ¿no? Joder, en serio. No llego. Antes no lo podía subir, creo. En esto, al menos. Vale. Uno, la elevación. Luego lo pongo bien, no os preocupéis. Bueno, esto lo voy a arreglar ya, por si acaso. Vale. Ya os aviso, este capítulo entero, bueno, este capítulo, parte, episodio, como te salgan ahí, llamarlo, va a ser muy pesado, o sea, va a ser lo mismo, va a ser lo que estoy haciendo ahora mismo todo el puto rato, ya os aviso. Si queréis pasar otro vídeo, no lo hagáis, por favor, os lo suplico. No, en serio, no lo hagáis, coño, no me hagáis ese feo, ¿no? Coño. A la mierda. Ay, ya está. Vale, ahora sí. Vale. Pongo bien la silla y vamos a empezar. A ver, un momentito. Sí, justito, perfecto. Ya veréis que todo después cobra sentido, ¿eh? No os preocupéis. Va a ser lo más coñazo, ¿eh? Os lo digo ya. Este momento lo voy a dejar aquí porque ya lo entenderéis. Ya lo entenderéis ya. Y los cofres de momento, no lo voy a tocar hasta que haga la parte de abajo, que debería hacerla cuanto antes. A ver, esto será porque haré en mi misma casa, me gusta mucho el propio Gelevator, hacia el infierno. Y, bueno, en teoría eso es lo que tengo que pensar hacer. En cualquier caso, entradas a los lados para cofres y esa mierda. Pero primero de todo, casa, o sea, casa normal. ¿Vale? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Ay! Oye, lo he hecho al revés. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al principio hay mucho contar, pero una vez que ya está hecho la base y... ¿Está bien esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, sí. Al principio hay mucho contar, pero luego ya veréis ya. Os va a gustar. Lo sigo viendo un poco mal, ¿no? Vamos. A ver, altura hay... 3, 4, 5 bloques de altura. 3... O sea, hasta donde no llego más, ¿no? Así. Sí. A ver... Vale, perfecto. Esto de momento lo dejo cerrado. Y ahora sigamos por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. O sea, hace 1, 2, 3, 4, 5... que lo voy a poner aquí porque va a quedar 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, bien. ¿Dónde vas tú? Flipado. Hasta aquí, perfecto. Primero sí. Esto sería 1, 2, 3, 4 5, 6, 7. Hasta allí. A veces el guía pienso que es tonto pero del culo, ¿eh? Sí, de claro. A ver, tú, gilipollas. No llego. Espérate, que yo hablo y yo me muero. Vaya tela, vaya huevos tienes. ¿Te puedo ayudar en algo? Sí, no mueras. 1, 2, 3. Me encantaría tener ya de vino. Hostia, Gold Bunny. Necesito matarlo. A lo mejor tiene oro. Y ya. Vaya. Me he quedado sin oro. Un, dos, tres. A ver. Un, dos, tres. Y aquí. 1, 2, 3. Vale. Está 7. Aquí. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Arriba y al lado. Ok. Esto ahora mismo queda un poco rarito, ¿no? Pero ya lo veréis, ya. Debería poner estas cositas, aunque sea aquí de momento. Como siempre, a mano. Esto lo he hecho, pero no sé para qué sirve exactamente, pero bueno. Otra vez. Ah, claro, coño, no puedes subir. Sí puedes subir, pero no puedo abrir la puerta. Anda. Vale, pues voy a arreglar esto ya, por si acaso. Vale. Te he dejado aquí, manda. También por el otro sitio. Lado. Lugar. Hola. Queda mejor así, sí. Esto más bajito, vamos a minimizarlo un poco, perfecto. Y vale. Vale, vamos allá. ¿Tengo madera? Buah, me voy a quedar cortísimo, pero bueno. A ver. Me estoy acostumbrando a esto, un poquito. Vale. Oh, perfecto, a ver. No. Te voy a poner esto aquí mismo. Ah, sería una chulada ponerlo ahí. Pero bueno. Esto lo pongo porque sí. Y esto porque también. Nada. Because yes. So fuck you. Bitch. Boreal. No sé qué. Puertas. Voy a hacer una cosa un momento, a ver si puedo... No sé qué he hecho. Ah, si hago clic derecho cancelo, ¿no? Perfecto. Si hago así... Es que antes hacías así... Y lo tirabas directamente. Para tirarlo, ¿cómo lo tiro ahora? ¿Cómo lo tiro? Controles. Quiero derecha, saltar, lanzar. T. Puedo lanzar, o sea, no puedo tirar las cosas. Mierda. Bueno, pues lo haré así. Esto lo pongo aquí un momentito. Otra vez, tío, o sea, esto ya es gilipollas. Que no tiene otra palabra. A ver. Puertas. ¡Oh! Anda, qué chulo. Venga, ¿por qué no? Sí. Hoy me siento un rebelde. ¡Qué chulo! Vale, bien. Stone, ladrillo, tungsten... Buah. Voy a coger mi madera. Otra vez. Si pudiera el tío no salir, estaría muy bien. Pero como es lerdo, pues está muy mal. A ver. Fondo. Aquí. Ladrillo, no. Stone slab. No. Pared de piedra. El ventilador hace ruido. Está. Nieve ladrillo. Nieve ladrillo OP. Con dos cojones. Hostia, ahí sí. No, no. Es que si quisiera, por ejemplo, todo el fondo de esto, tendría que pillar un montonazo de madera de la zona de nieve. Pero claro. O sea, hay muchos árboles, sí, vale, vale, bueno, sí, hay bastantes árboles. A lo mejor queda bastante chulo, ¿no? Es que no sé, o sea, quedaría muy bien, no quiero la típica sosa, a ver cómo queda. Muy bien, o sea, era fácil, ¿eh? Y voy y lo fallo. Queda bastante bien, pero... Hostia, qué coñazo, ¿no? Ya está allí todo el rato. Venga, sí, ¿por qué no? Venga, con dos cojones. Se está haciendo de noche, creo. Muy bien, por mí. ¿Por qué cada vez que decido por irme a un lado se hace de noche? Vamos. Y vamos. Vamos. Ya. Toma, toma, toma y toma. Ala. Ala. Ah, estoy aquí. Necesitaría... Esto, bellotas. Bellota. Muy bien. Vale, voy a poner esto más cerca de aquí. Ahí está. Me gustaría que hubieran cambiado ya de una vez una cosa que me revienta mucho, que es el tema de cuando tú coges, o sea, cuando tú empiezas un mundo, hay árboles muy altos, altísimos, bajos, etcétera, ¿vale? Eso me parece muy bien. Pero cuando tú plantas un árbol y crece, normalmente crece bastante bajito, o sea, como mucho, como el que acabo de talar, como el de aquí. Y me jode mucho porque es en plan... No vas a ponerte a plantar demasiado porque no va a crecer demasiado, ¿no? Es un poco coñazo, mira. A ver, o sea, dos arbolitos irá como el que acabo de picar. Y pillo que 11 de madera por cada arbolito. Y sobre todo al principio, pues un poco coñazo, ¿no? Te tienes que ir cada vez más lejos, plantas, pero no sirve de mucho, etcétera. Y eso pues no me gusta mucho. Lo único que espero que por lo menos ahora... No que salgan todos grandes, ¿vale? Sino que sea, no sé... Que puedan salir grandes. O sea, unos grandes, otros bajitos. Lo voy a pillar todos, porque lo voy a necesitar. ¡Buah! Y si me sobra, bueno, la madera nunca sobra. Pero si sobra siempre puedo hacer algún tipo de decoración rara, no sé. Como las puertas, por ejemplo, voy a necesitar. Voy a hacer esto, voy a picar. Y cuando se haga de noche, veo que hay muchos zombies que me están molestando, etcétera. Me piro. Si continúo la casa y así un poquito, porque si no vas un coñazo. Vale. Ah, mira, me he quedado sin ya, perfecto. Vale, eso no se tenía que haber escuchado en mi WhatsApp, lo siento. Ya está. momentito. Joder. Ya está. Apoyo. Vale, es hora de irme. Hasta luego. Ya estoy aquí. Un poquito de luz. De momento, muy deprimente esto así. Más o menos, luego ya lo pondré bien. Hay tiempo. Vale, vamos allá. Fondo, no puedo hacer fondo sin... muy bien. Joder. Pared, pared. Espera un momento, voy a hacerlo bien de esto. Voy a hacer un... Estoy liando. Ya. Tú. Hola, hola. Bueno, ya tengo un poquito de fondito. Siempre lo prefiero hacer así. Así me aseguro que los bordes estén bien y luego ya rellenar. Siguiente. Siguiente. No, o sea, al final lo habré hecho justito y todo. No, me sobra, me sobra. Eso es bien. Vale. A ver. Vale, está bien de momento, oye. Es un comienzo. Vamos a la simetría, lo siento. Y me queda... Bueno, oye. No va mal, no va mal la cosa. Vamos, ahí está. Hostia, la simetría me va a joder esto. Mierda. 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 A no ser que... Esto se lo pongo así. Y una sillita. Pues qué guapo. Los cofres nuevos me gustan mucho, Son muy originales. Si hago lo mismo en el otro lado. Tal que así. Y así. Podría hacer... Dime que sí, por favor, te lo pido. Esto si no me equivoco ocupa 3... Mierda. Soy un puto maniático de la simetría, Ya os acostumbraré ya. Claro, pero esto no me sirve así. No juego. Ah, mira, bien. A ver, ¿las tres se consideran casas? Vale. Mascota, mascota de luz. Minecraft, montura. Grappling Hook, teñir, 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 teñir. Mira, esto no lo sabía. Y esto es modo de cámara, ¿no? A ver. Take screenshot. Snapshot, un frame, pin frame, set frame, reset frame, open map, settings. Vale, no entiendo mucho esto, pero... Uy. Open folder, close. Pin frame. Oiga. ¡Qué chulo! O sea, yo creo una foto exactamente de esto así. No, espera, me he equivocado. O sea, es clic izquierdo, clic derecho. Tal cual. A ver, tonto este sale. O sea, es tonto. ¡Hostia! Ah, pues mira, voy a usar esto cuando esté la casa un poquito más hecha. Ah, sí, hablando de casa. Housing. Eso cuenta como casa, sí. Y esto también. Y esto también, perfecto. Pues tú vas ahí a medio. Claro. Voy a hacer una cosa. Me voy a ir un momento para un lado. Así aparece y el tío se pone ahí y ya está. Y es feliz. Bendito banner de los zombies, ¿eh? Madre mía. Ya está. Muy bien. Perfecto. Vale, sigamos con la parte de abajo. La parte de abajo creo que... ¿qué es esto? Creo que la parte de abajo la voy a hacer de fondo normal. Un segundito. Ya está. Voy a hacer otra cosa. Venga, con el fondo de abajo lo voy a hacer distinto. Con los cojones. Hoy me siento un rebelde. Es un poquito feo, ¿no? A ver. No. No, lo siento, pero no. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Adiós. No, tú no. ¿Dónde está? Aquí. A ver. No sé, no sé. Bueno, como no sé de qué fondo voy a hacer esto, lo voy a dejar tal cual. Ahora lo que voy a hacer va a ser ir hacia abajo un poquito y hacer un huequecito para el tema sótano, almacén, etcétera. Ahora entendéis esto un poco, ¿no? Justito, sí. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Porque lo que quiero hacer esto es de piedra. Lo que sí que puedo hacer es el hueco. Eso sí. Bueno, por lo menos se agradece el tema del pico nuevo, ¿eh? Un poquito. Vale, bien por aquí y ahora por aquí. Uy, casi. Mejor. Bueno, necesita un pelín de piedra. Vale. Déjame comprar una cosita. Esto lo voy a quitar así. Y esto fuera, 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 fuera. No quiero yo trabajos en mi casa. O sea, en mi interior. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Un momentito. Es que estoy con el móvil, lo siento. Vale. Dejamos hacer unas pruebecitas aquí, un momento. Se dejará así, por ejemplo, 1, 2, pam, y 1, 2, ¿no? O sea, si hago esto entenderéis lo que quiero hacer. Yo sí lo he hecho. No puedo hacer esto mucho porque si no me quedaría sin espacio para luces y ligera decoración o no sé. Pero uno sí que puedo hacerlo. Déjame pensar un momentito de nada. En cambio, si hiciera así y pusiera encima de cada uno un cartel, no haría falta tanta altura. O sea, con hacerlo así. Ah, por cierto, cuando está el de este automático, cuando no está... Ah, no entenderéis. Así. Cuando está este automático, el tema del... Ahora, del picar automático. Fijaros en el cursor, que está un poquito más ancho, ¿lo veis, no? Cuando no, está delgado. Ancho, delgado. Ancho, delgado. Ancho, delgado. Bueno, eso, lo habéis pillado. ¡Ey, ey, ey, ey! Bueno, ya está. Estoy un poco gracioso hoy. Estoy ocioso. Bueno, total, si lo hago así y pongo el letrero aquí arriba. Es que no me gusta, así muy claustrofóbico. Lo voy a dejar así. Sí. Y esto de aquí abajo voy a aprovechar. ¿Pilláis, no? Fácil, ¿no? Perfecto. Ah, mira, a ver si tengo piedra dentro de los baúles. En todo momento sí lo voy a tapar. Este lado y hago un micro corte para el tema del vídeo, ya sabéis. Ya irá creciendo, llega para aquí, mata. Vale, ya está. Lo dicho, voy a hacer un microcorte y ahora seguimos, ¿vale? Hasta ahora. Y sigamos un poquito más. Tierra. Ay, tierra, piedra. A ver. Espera un momento. Hostia, esto sería la hostia, ¿no? Ya. Timbar. Timbar. Ton. Timbar, no. Tendría que usar mena de tim. No sabe nada. A ver si tengo aquí piedra. Un poco... Ah, perfecto. Escucho algo. Bueno. A ver. Aquí. Ah, pff. Increíble, ¿eh? Todas las cosas que hay. A ver. Mola, o sea, hay algunas cosas que son muy chulas. A ver. Stone Slab. Heavy Workbench. Ah, vale, vale. Blend-o-matic. Asfalto. Ladrillo gris, ladrillo, ladrillo, bla, 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 bla. Voy a probar Stone Slab. Stone Slab, aquí. uno de estos. Ya. Vale. Y uno de estos. Vale, a ver qué tal cada uno. Será al fondo, este, lo que estoy haciendo ahora mismo será al fondo de aquí abajo. Esto no hace falta quitarlo porque cuando ponga el fondo, ya veréis, ¿ves? Se amolda. Con lo cual no hace falta quitarlo. Bueno, que eres muy puritano, pues se lo quitas. Que no, pues pasa. Es un poquito que... O sea, en total a lo mejor me ahorro 40, 80... Con la tontería, porque no es rodear esto. Es rodear esto y todos los otros niveles que voy a hacer. O sea, os vais a cagar todos. A ver, ¿cómo queda este? Ladrillo toda la vida y este... Ladrillo mucho más grande, ¿no? Yo optaría por el ladrillo mucho más grande. No sé, además es nuevo. Me gusta. Venga. Así que vamos aquí. Stone Slab. Vamos a hacer 100. Bueno, 100 no, vamos a hacer 60. Vale. Y ahora con estos 60 vamos a hacer... Esta. Uy. ¿Esto qué es? Ah, porque hay un poquito más, que no se ven todos. ¡Wow! Vale. Estos. Vale. Ya, hostia, sí que salen, ¿no? ¿Este de qué es? De hierro. Ok. Vamos a limpiar un poquito todo esto. Ya me acuerdo todavía que hace un par de partes que no sabía, no tenía ni puta idea de lo que iba a hacer. Ahora mismo tampoco, o sea, estoy improvisando sobre la marcha. Tenía pensado hacer una especie de castillo de madera y algo de piedra. Me va a salir una especie de... Ahora esto ahora mismo es horrible. Esto ahora mismo es horrible, pero os aseguro que a mí tampoco me gustan las cosas horribles. Esto no se va a quedar así, no os preocupéis, ¿eh? Y bueno, o sea, no sé cómo quedará, pero estoy improvisando sobre la marcha y se me están ocurriendo un par de ideas y tal y cual. No voy a hacer la casa entera, ¿eh? O sea, voy a hacer un par de habitaciones. A lo mejor tengo esta 3 habitaciones, a lo mejor lo dejo así de momento. Y luego lo iré ajustando un poco más. Más que nada porque me gusta... Como normalmente avanzo la casa después, cuando consigo mejor material, tal y cual, pues a lo mejor puedo hacer las paredes de otro color, otro tipo de decoración, etcétera. Ya veré cómo queda. Qué tétrico, ¿no? Súper tétrico, me encanta. Es un ladrillo muy grande. Para mí, bueno, yo lo tomo como un ladrillo muy grande. Y ya está. Vale. A ver, no sé, alguna cosa que pueda contar para no aburriros. No sé. Si os soy sincero, no me acuerdo cómo descubrí este juego, el juego Terraria. Lo descubrí hace ya bastante, hace ya como, ¿qué? 4, 5 años. Más o menos, no sé. Pero sinceramente, no sé cómo lo descubrí, o sea, no me acuerdo. Lo único que sé es que cuando lo descubrí dije, hostia, a ver, yo he sido... No voy a decir nada ahora, no me da la gana. Pero... En mi época habían juegos de buenos gráficos, tal y cual, pero yo siempre, no sé por qué, me he decantado más por los clásicos, no sé, siempre he preferido una jugabilidad que me guste más, una historia. Nunca me ha importado demasiado los gráficos, ¿no? Me gusta más la originalidad, la trama, el... ¿Cómo se llama? Yo antepongo los gráficos, o sea, yo antepongo la historia, la trama, la jugabilidad, lo que me... ¿Cómo lo llamo? A ver. Lo que me... Espera, que no puedo hacer las cosas a la vez. Stone, stone. Vale. Yo antepongo la historia, la jugabilidad, los personajes, el carisma del propio juego, al apartado gráfico. O sea, por ejemplo, este juego, en sentido gráfico, comparado... Hay mucha gente que le importa mucho esas cosas, lo respeto, ¿vale? Pero mucha gente verá este juego por primera vez, a lo mejor, y dice, vaya puta mierda, juego, o sea, gráficos asquerosos son estos del siglo... ¡Buah! Siglo XX y XXII. Bueno, del siglo XII, mejor dicho, ¿no? Sino un poco raro. A mí no me importa. Es más, yo casi lo prefiero así, ¿eh? Me parece más mono. No sé. Que te guste un juego de este estilo... Es que... Cuesta, ¿eh? Parece que no, pero cuesta hablar de estas cosas y hacer esto a la vez. Que te guste un juego de este estilo por lo que es y no por lo que se ve, significa que te gusta de verdad. Joder, en serio. Y ahora voy a hacer dos más y me paso. Bueno, que me gusta a mí un juego de este tipo, punto. No significa que no haya jugado nunca un juego de esto de buenos gráficos, ¿eh? No, no es eso. Pero... hay juegos de buenos gráficos que me gustan mucho. Aunque... O sea, hay juegos que me gustan aunque sea muy buenos gráficos y dicen, no, es que no sé qué, son buenos gráficos, siempre has dicho lo contrario y yo, no. O sea, joder, me estoy picando de puta pena. A ver, un juego que tenga buenos o malos gráficos no tiene nada que ver con la jugabilidad, la originalidad de la trama, etcétera. ¿Vale? ¿Sí? ¿Mejor? Sí. Ya, ya me he cansado de hablar. Ea. Bueno. Ahora voy a hacer, no sé si voy a hacer lo de ladrillo. Ladrillo gris. ¡Hostia! Esto es nuevo. Antes no se podía hacer esto. ¡Ja! Ahora se puede convertir de bloque a fondo y viceversa. De fondo a bloque. Eso está muy bien, ¿eh? Me parece muy bien, la verdad. Buen punto. Hay que hacer las paredes y el suelo de una manera, pero no sé todavía qué manera. Con esto puedo hacer otra cosa que... Perfecto. Y con esto puedo hacer esto. Chimney. ¿Chimenea? ¿En serio? ¿Puedo hacer una chimenea en serio? Hostia. ¡Qué bueno! Y un fireplace, o sea, una chimenea, o sea, la salida de la chimenea y el fuego. ¡Qué bueno! Bueno, a ver. ¿Ves? Esto se ve ahora mismo, pero porque lo acabo de picar. Una vez que lo tape, pues no importa. A ver. Prefiero este suelo, prefiero el suelo de toda la vida, la verdad. Así que... suelo de este de toda la vida. Vamos allá. Me voy a quedar muy corto, ¿eh? Os lo digo ya. Maldita lluvia, ¿eh? No sé si se verá un poquito lento o no. A ver, un momento. Espera un momento. Mejor. Mi ordenador... no es nada potente, ¿eh? O sea, no espera en plan un i7, no sé qué, octacore... No os confundáis. Es un ordenador que ya tiene sus añitos. A ver, si estamos en el 2015, me lo compré en el 2002. O sea, tiene 13 años. Le he cambiado un par de piezas, pero siempre tirando a lo barato. O sea, nunca he podido dedicar todo el dinero que me hubiera gustado dedicar al ordenador para potenciarlo del todo. Lo que a lo mejor también significa que esa es otra de las opciones por la que me gusta tanto los juegos de este estilo gráfico. Porque normalmente no piden demasiado gráfico. O sea, no pide demasiado ordenador. Pero hay otros ordenadores que se comen la RAM. Minecraft. Uy, qué catarro más tonto, ¿eh? Y... bueno, voy a preparar ya todo esto. Cuando tenga el bloque. Todo esto tengo que cambiarlo, sí. Mucha piedra, pero bueno, es lo que hay. Así que... Vale, voy a hacer esto. Ya que igualmente necesito piedra... ¿Tengo alguna bengala? No. Joder. Ya que igualmente necesito piedra, voy a poner... un momento, hay una cosa que no he contado, ¿eh? Un segundito. Cofre. Cofre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y uno vacío, ¿no? Hostia, si son 9... Si hago así, un momentito, ¿eh? 1. Uy, muy bien. 2. Joder. 4. 5. 6. Son 2, 3, 4, 5, 6. Y otros 6 aquí, ¿no? Pero es que aquí... Vale, ya sé, ya. Vale, así. Vale, así nada más que hay un espacio. Igualmente son 6. No sé si lo veis vosotros. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Se ve bastante bien, ¿no? El tema de los cofres. O sea, los bloquecitos de tierra es para hacer una idea de los cofres que pondré y eso. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Y así tengo la posibilidad, con esta altura... La puta silla que se cae. Con esta altura tengo la posibilidad de poner aquí un par de slabs. ¿Slabs se llama? ¿Cómo se llama ahora esto? Un par de plataformas. Y poner... otro cofre, otro... etcétera, etcétera. Esto de momento lo voy a dejar así. Sí, ya lo entiendo. Bueno, lo que voy a hacer igualmente de noche, voy a hacer picar hacia abajo. Voy a picar hacia abajo. Más. Sin miedo, sin miedo. Vale. ¿Ves? Igualmente necesito piedra, pues picando hacia abajo, que igualmente lo tengo que hacer una vez. Pues pillo piedra. Fácil, ¿no? Soy un genio. Yes. En uno no, me parece que fue en el último... Sí, en el último mundo que hice, hice una especie de... ¿Cómo se llama? De farmeos propios. Hostia, pedazo de piedra que hay aquí. Hice un par de farmeos propios, unos cuantos, debajo de casa. O sea, era una pasada, debajo de casa. Bajabas un poco y ¡pam! Farmeo de clorofila. Bajabas un poco más, ¡pam! Farmeo de... ¿Cómo se llama? De las setas azules estas chulas. Bajabas un poco más y ¡pam! Farmeo de otra cosa, me parece que era otra cosa de la jungla, pero no me acuerdo qué es. Y así, todo el rato, ¿eh? Y no sé, creo que me quedo bastante bien. ¿Muy probable que lo haga aquí? Seguramente. Me fue muy bien, lo tenía útil, era tirarme por el hueco de mi casa y ¡pam! Encontrarlo, ¡pam! Encontrarlo, ¡pam! Encontrarlo y así. Que no quería, pues seguía abajo y llegaba al infierno, ¿no? Tenía que haber hecho dos, porque odio, o sea, me encanta demasiado si me tengo como para dejarlo así. No, esto lo odio. Que haya trocitos de tierra, que se abran, donde le da la puta gana. Sí, manda. Y eso lo tendré que quitar, pero bueno, lo habrá que quitar ya, si no se me olvida y buah, es una catástrofe. Catástrofe. Horror. Hala. No encuentro nada, no encuentro una cueva, no encuentro nada, tío. Qué puta mierda. He escuchado agua. ¿No pasa? No pasa. Flipo. Medusa azul, qué chulo. Antes era más que una cosa que flota, que si te, no sé si te toca te hace daño o no. Pero no hacía eso, qué chulo. ¿Esto qué es? Nada. Me tenía que dar. Ah, mira, perfecto, usted no. Sí. Esto no lo pilla porque es Steam. Así que... ¿es Steam o no? Sí, es Steam. Pues voy a pillarlo por cojones. ¡Hala! Si al juego le da la gana que yo pille Steam, tenemos que pillar Steam. Ya está. En fin. No quiero Steam. Toma Steam. Un pelín más y voy a hacer una cosita. Y ya está. Mira, más. Te explico, ¿eh? Bien, pero bien. Más cueva, coño, ahora. Snake es babos. No, coño. Va dentro un caracol. Pasé un poco. Pasaré por donde tengo que ir después. Ya está. ¡Uy! No llego. Seta verde. Hostia, no, aquí. Usado para, o sea, se usa para hacer green dye. Vale, ok. Voy un poquito más abajo. A ver, de altura como voy. Mira. Mira, como se junte esta cueva con la mía. ¿Lo que es? Como se junte más... Team. Como se junte más... O sea, como se junte la cueva grande con la mía... Va a ser genial cuando sea el hardmode. El tema este de expandir la zona corrupta, la zona purificada. Halloween, sí, purificada, sí. La zona corrupta con la purificada, con el subterráneo y eso, buah. Va a ser un despiporre. Hay una cosita, no sé qué es. Creo que no es nada. Vamos a mirar por si acaso. Vale. Puede ser que no sea nada, pero en cualquier caso este hierro. Y de momento me va bien. ¿El hierro? Sí, sí, el hierro. ¿Eso es hierro? Sí. Curioso lo bien que van estas cosas, ¿eh? Sigamos un pelín más. Por lo menos hasta superar la altura. Me he pasado, ¿no? Hostia, qué chulo, ¿eh? Hasta llegar al infierno, ¡boh! Por lo menos quiero llegar de profundo, si puedo. La intención principal al menos. ¡Eh! Esto es una trampa. O sea, esto es una cueva ya. Eso es un boulder. Una bolita de esas, ¿no? Mira. ¿A quién quiere engañar tú? ¡Hala! ¡Ueh! Yo quiero picar esto porque es el... Es el especial, es el que se hace invisible, ¿no? Este, el... Bloque de piedra activo. Mira qué chulo. ¿Qué vista tengo, coño? Un pequeñito bol de eso... A no ser que estés bien armado o te reviento... Oh, platino, me encanta. A no ser que estés bien armado o te revienta un poco el cacas. Y no tengo ganas de que me peten el cacas aún, ¿sabes? Quiero seguir siendo hombre. ¿Eso es oro? Oye... Puta. Cabrón. Muere. Hala. Vale. Anda. Saquitos de dinero, free. He escuchado un bicho raro. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Tengo que averiguarlo ya. Voy a hacer así porque así no pierdo el agua. Así cuando vaya al infierno y eso siempre tengo un pequeño seguro de agua. Ah. Y mira que lo acabo de decir, ¿eh? Soy muy listo. Ya está. Más agua no. De momento. Bueno, pues hago la parte de arriba, coño. Para ir cuando quiera, al menos. Así. Esto es dinamita. Y el pulsador de la dinamita. ¿Eso es dinamita? Qué chulo como cae el agua ahora, ¿eh? A ver. ¡Pum! No, sigo vivo. ¿Esto qué es? Esto se pica, ¿no? Pero se puede hacer clic derecho también. Voy a picarlo antes por si acaso. Detonador. Esto es dinamita. Vale. Cosas de... Chulo detonador. Guchangori. Vale. Voy a pillar esto. Si me viene bien. Hala. Que en mi mundo hay unas cuevas de mierda. No te preocupes, voy y pillo el... Hago mi propia cueva y ya está. ¿Cuánto tienen de vida? No lo veo. 32. No es poquito comparado con otros. Pero ya verás, ya. Ah, me toca y me mata. 21, 20, en serio. Hala, uno menos. Y otro menos. Si me diera el gancho el primer esqueleto que mato, sería genial. Tengo un buen presentimiento con estas cosas, porque siempre que he encontrado esa hierbecita azul, que no sirve para nada, he encontrado cosas muy chulas. Espero que esta vez también. Ah, no me ha dado el garfio. Lástima. ¿Qué es esto? Vale, nada. Por arriba, por aquí. Yo llego. Muy bien. Skill, please. Esto es un poco grande, ¿eh? Toma, toma y toma. Ole, usted no tope. ¿Y allí qué es esto? Nada. Y más abajo. Nada. Voy a iluminar un pelín. Para luego no llevarme sorpresas. Y bueno, que mierda, sorpresa. Mira, esmeralda. Estoy descubriendo un pelín a ver si hay alguna cosa interesante. Martiner de duendes. Me encanta la traducción. Eso es que ha venido el mercader, creo. El mercader. Ok. ¿Estás allá arriba? M. Sí. Perfecto. Yo este me va bien con la tontería. Lo que me echo de menos un poquito es la lanza, pero bueno. Esto no es la lanza, pero... Oye, es mejor que la espada, ¿eh? La espada aquí es una puta basura, así de claro. Cogemos aire y seguimos para abajo un poco. No hay nada aquí. Por aquí. No. Saltamos aquí. Hop. Hop. Y hop. Cogemos un GRH. No sé qué es esto. Incrementa la distancia para coger corazones. No, mira, oye. Para jefe y eso va bien, ¿no? Supongo. Supongo, no sé. Mira, mira cómo fluctúa el agua. O sea, antes no era esto, así ni de coña, ¿eh? Está muy bien. Hombre, ya por fin una... ¿Una? 6, está bien. ¡No! ¡No he saltado! Vale. Picot de duendes. Otro. Ah, mira, el bombero este. Corre, corre. Uff. A ver. Ni te imaginas lo bien que se venden los bloques de tierra en el extranjero. A ver qué vende, si vende alguna cosa distinta. Uy. Bugnet. Red de bichos. Lo básico, antorchas, pociones de vida. De maná. Esto creo que es nuevo. Antes, no lo sé. Pero creo que antes no vendía pociones de maná. ¿De vida? Creo que sí, no estoy seguro, pero de maná no. Y sigle. Te permite coger paja de la tierra. Ah, vale. Mira, casco de minero. Espero que un canijo como tú sea lo único que interpone entre nosotros con título. ¿Espero? Narrarás aventuras de Morna. Mira, ya sé cómo acaba el vídeo. Los principios están de moda hoy en día, llévate algunos. Lo de siempre, ¿no? Sí, siempre. Aunque esto va muy bien para picar rápido, ¿eh? Este es mucho, mucho más caro, no me hace la pena. Creo que un momento que va lento. Ya está. Vale. Lo voy a dejar así. Entonces, espero que un canijo como tú no sea lo único que se interpone entre nosotros y el ojo de Cthulhu. Ahora sí. La noche caerá pronto. Espero que bla bla. Espero. O algún día. Aquí. Lo voy a dejar así. O algún día narrarán las aventuras de Morna. Y seguro que acaban bien. Así que con esta imagen creo que lo voy a dejar. Así que hoy he hecho no sé cuántas. Esta me parece que es la quinta parte. A ver. Creo. Sí. Un momento. Sí. Esta es la quinta parte que estoy haciendo. O sea, bueno, ayer hice 2. Así que esta es la tercera parte que hago hoy y que subiré hoy. Son las 9:30 de la noche. Me llamo Morna. Y ya sabéis, chicos, nunca digáis adiós. Decid hasta luego.